Espera, que están. Se estaba verde ya. Hola, hola, hola. Kaixo, ongi etorri Natalia Arroyoren prentsa aurrekora. Bienvenidos. Empezamos con la ronda de preguntas. Chema, tú mismo. Gabón, Natalia. Al final del partido, si nos atenemos al lenguaje gestual, si alguien hubiera visto el partido, hubiera pensado que quien ha ganado ha sido la Real. Dabis de que el Bayern, bueno, subió la victoria, no sé si es que la tenía asumido que iban a ganar, no sé si de esta manera, pero que iban a ganar. En cambio, en vuestro caso, a pesar de la derrota, ¿ha tenido sabor a triunfo o algo parecido? Pues algo parecido, porque evidentemente no las caras de las jugadoras y un poco el mensaje que todos íbamos repitiendo es que qué rabia, ¿no? Creo que hemos terminado de la manera que hemos empujado. Nos han faltado minutos, creo que hemos estado rozando el 1-1, que es al final al menos el marcador que nos hubiera consolado un poco. Pero al terminar yo he tenido claro que había que hacer varias cosas, felicitar a las jugadoras enseguida, agradecerle a la gente lo que nos ha ayudado y nos ha empujado y a mí ahora de primeras me ha salido una sonrisa, evidentemente se sobreentiende que no quería perder, que hemos salido a ganar y así se ha visto, pero lo primero es tremendamente orgullosa y satisfecha de la actuación de las jugadoras. Al final es lo que teníamos que hacer también, esa imagen, esas prestaciones, ese rendimiento y en ese sentido estoy contenta. Bueno, Natalia, uno de los objetivos era a ver si sabéis competir contra un equipo grande en Europa. Lo habéis hecho, lo habéis demostrado. Habéis estado cerca de empatar con ese remate a última hora de Mayur. Que la Real siga viva faltando un partido, eso es lo más importante. Yo tenía la convicción de que nos íbamos a ir a Múnich con todo por hacer. Desde este posible escenario, una derrota que no fuera amplia, y sí creía que podíamos ganar o empatar, y tenía claro que esto se va a llevar o vamos a volver a intentar llevarlo a los últimos minutos en Múnich. Hemos estado hablando de ello en la semana y al final era necesario jugar el partido para ver en qué punto estábamos y creo que habla muy bien de nosotras, habla muy bien del esfuerzo de las jugadoras, de cómo hemos estado trabajando para este día y temporadas anteriores, que hoy todo un Bayern a quien hemos definido como un equipo tremendamente físico y ha demostrado que lo es, pero ha terminado en su área y pidiéndola ahora como aquel que dice, así que yo creo que eso no hay que obviarlo y hay que decirlo también y eso habla muy bien de cómo hoy han vivido el partido, han jugado las jugadoras. Natalia, entiendo por lo que dices que en Múnich se puede remontar. Claro, vamos a intentarlo. Creo que hoy hemos estado cerca de tener las ocasiones suficientes como para creer que puedes hacerle daño. No es aquello que digas, mira, te has colgado del palo, es un 0-1, pero ellas han tenido el dominio. Creo que no. Creo que les hemos ido a apretar arriba, ya se han terminado moviendo una aquí, una allí. Les hemos estado encontrando todo el rato la tecla para que cuando intentaban no pudieran. No han estado cómodas con balón y es un equipo que generalmente lo puede hacer. Y creo que por muchos motivos siento que el partido hemos hecho suficiente como para si somos capaces de replicarlo y mejorando, evidentemente cosas que nos han impedido estar más cerca de remate más veces, creo que sí que se puede conseguir el gol que por lo pronto nos alarga la eliminatoria y por qué no los dos goles que nos valdrían, ¿no? Lo que evidentemente es hay que tener en cuenta que ya está en mano a generar y en un escenario en el que tengamos que arriesgar un poquito más, pues les abres a contragolpes, que también es una carta, es un registro que les gusta y en lo que saben que nos pueden hacer daño. Habrá que estar atentas como hemos estado hoy a eso. Natalia, en el guión de partido que tenías previsto, ¿pensabas que ese revulsivo de Amayur te iba a dar el gol
porque parecía que el equipo iba a marcar en esos momentos, y luego el equipo se ha repuesto, ¿no? El Varapolo, que ha sido el gol antes, justo antes del descanso. Con 0-0 al descanso hubiese sido una segunda partida totalmente diferente, ¿tú crees? Sí que justo al encajarlo he pensado, ay, a ver si esto nos afecta, ¿no? A ver si nos toca. Creo que hemos estado, ostras, muy maduras. Creo que ahí cómo se ha agarrado el equipo es fantástico, porque es de lo que hemos hablado principalmente, ¿no? Había que corregir muchas cosas, había que ajustar un algo ahí, porque entre Dalman y Clara Bühl estaban cambiando un poco el rol y nos estaban desajustando los últimos minutos del primer tiempo, y era ajustar eso y animarles, invitarles a seguir yendo, y afortunadamente han sido capaces de olvidar el gol y de seguir haciendo el partido como lo estábamos haciendo. Y ahí igual lo que sí que ha pasado es que con el gol el Bayern ha decidido no tomar tantos riesgos y abrir el partido solo al contragolpe, y ahí sí que creo que puede haber sido determinante, pero eso creo que otra vez el puntito de madurez que seguimos aplicando y teniendo cada partido, pues es una de las cosas positivas también del encuentro de hoy. Natalia, ¿esto os refuerza con la idea que teníais para afrontar la eliminatoria? Y por otro lado, has hablado de personalidad, ¿no? Pues un equipo tan joven que demuestre lo que ha demostrado hoy dice mucho, ¿no? Sí, creo que la gente al final se lo ha pasado bien, que también nos apetecía eso. Y hablábamos ayer de que queríamos reconocernos, ¿no? Mirar el partido y decir, esto lo somos en cada uno de los campos de la liga, esto lo hemos estado siendo desde el día uno, y serlo ante el Bayern hay que decirlo alto, claro, y tantas veces como sea necesario. Yo creo que hoy es un día de rabia también, de frustración, porque se nos ha quedado cerquita, porque siempre nos gusta que este tipo de actuaciones tengan premio, y cuando no la tienen, pues puedes perder ahí un poco la confianza en de qué vale hacerlo tan bien si luego no me da este deporte. Pero creo que hoy, dentro de esas energías un poquito más de eso, de rabia, de tristeza, es un día para sentirnos fuertes, para estar convencidas del camino que estamos haciendo, de la autoestima, personalidad, del carácter, de la casta, de la energía que han tenido las que han jugado, las que no han jugado, las que han tenido que entrar en distintos registros. Esto lo vamos a sacar todas, en Múnich vamos a intentar sacarlo todas también, y esto ojalá pues nos sirva para el jueves ir a todo. Por lo pronto ahora descansar, y el Betis, y contra el Betis en casa ir a todo, y todo lo siguiente que nos venga. Es una demostración de que este es un listón también nuestro, y ahora tenemos la obligación de hacerlo siempre así de bien, y poquito a poco un poco mejor incluso. Natalia, la suplencia de Amayur se debía a un tema táctico, un plan de partido, de que la segunda parte con ellas, pues cansadas, podía venir bien, o tenía algún tipo de molestia que le impedía estar los 90 minutos. No, es una decisión técnica dentro de las opciones que tenemos. Creíamos que Sani, también por el partido que había hecho en el Villarreal y los méritos acumulados, pues podía y también tenía para iniciar, y ahí tener la carta de Amayur es uno de los lujos que tenemos esta temporada también, ¿no? Y habla muy bien de cómo están las otras para que Amayur esté en el banquillo, y ahí era un poco ver destapar el partido, era una opción que si Sina no la encontrábamos pudiera ella salir ahí también o retocar, y al final hemos decidido porque salir ahí en banda derecha, y era un banda derecha muy relativo, ¿no? Al final la teníamos ahí como puñal desde derecha entrando a remate, y la verdad es que le felicito también, porque no es sencillo salir así cuando además es segunda suplencia seguida, y le ha puesto el corazón que le pone siempre, y el que le va a permitir pues en la siguiente alineación pues que la decisión técnica no la perjudique y la beneficie. Era una de las opciones, sabiendo que no iba a salir de inicio, sabíamos seguro que iba a salir, porque la íbamos a necesitar, y esta Amayur que ha salido pues está muy cerca de volver a ser de la partida del inicio. Bueno, pues gracias a todos por venir. Damos por finalizada la rueda de prensa de Natalia. Es que ricasco, Agur.
Bueno, kaixo, ongi etorri jokalarien prentxaurrekora, Amaiur Sarri eta Ana Tejada ditugu. Euskerazko galderekin hasiko gara, lehenik eta behin. Maitane, zuzu? Kaixo, Amaiur, arratsaldeon. Bueno, ez da giz sentipen nagusitzen den orain, Baiaren kontra kaso hasiera batean utxeta bat galtzea emaitza hona zen, baina ikusita ze partio puzka egin zuen, pena da nagusitzen dena? Bai, nik uste azkenean, bueno, gure alde kronika gutxi zeudela. Eta gaur erakutsi dugu, ba, berdin dula azkenean ze talde jartzen zaigun aurrean, guk lehiak eta lehiatzen ditugula partiduak, ez eta gaur argita garbi ikusi da, izan zitekeen beraien alde ere, aukera garbiak izan dituzelako, baina uste dut guk oso partiduna egin degula. También, y te quería preguntar por los cambios en la segunda parte, que la Real ha mejorado el rendimiento más si cabe de la primera a la segunda. Te quería preguntar cómo has visto al equipo a lo largo del partido, con la evolución, con los cambios, con las constantes ocasiones que habéis tenido, y a nivel individual, ¿tenías algún problema? Ha hablado del tema Natalia, pero quería saber de tu propia boca, saber qué es lo que ha pasado, porque ha sido un poco extraño. Bueno, al final yo no tengo que tomar esas decisiones y no tengo que opinar públicamente sobre ellas. La entrenadora es quien decide quién tiene que saltar al campo y desde el momento que mi trabajo es entrenar y hacerlo lo mejor posible los entrenamientos para ponérselo complicado, yo ya no tengo que hacer más ni opinar sobre ello. Y bueno, creo que tanto en la primera parte como en la segunda hemos tenido tramos muy buenos, en los que hemos podido incluso tener algunas ocasiones claras y creo que en la segunda parte sobre todo les hemos apretado mucho al final. Es verdad que ellas han tenido una ocasión bastante clara, pero creo que en general hemos hecho un muy buen partido y sacamos cosas muy positivas. Vale, perdonad, primero vamos a proceder con las preguntas en euskera y luego pasamos a las de castellano. Maitane. Era gutxi duzu zen irabazle daukazuela, Amaiur, lastima atxenaldiaren aurretik etorri dela gol hori, baina horre ere heldutasun puntu bat erakutsi duzu, ez duzu bera egin eta bigarren zatian Baier baino gehiago izan zarete. Bai, Gupagenekin partidua etzalau bakarrik, han bueltakoa ere bazetorrela eta badatorrela eta horregatik ere uste dut taldeak naiz eta talde gaztea izan, argi dauzkagula gauzak, sendo egon gehala defentsan eta Bayern de Munich bezalako talde baten kontra gol bat bakarri jasotzea eta gainera golak sartzeko aukerak egitea, ba uste dut asko esan nahi dula gure aldetikan eta zuk esaten duzun bezala gol bat sartu digute justo deskantxora sartu baino lehen eta horren aurrean psikologikoki golpe latza izanik taldeak tinko eutxi dio eta jarretu dugu lehenengo zatian bezala. Bere partetik azkena sinisten zenuten neurketa hau jokatu aurretik eta pentsatzen dut orain ikusita ezta Bayer baino gutxiago etzaretela sinisten duzuela topera datorren ostegunean kanporaketa iraultzeko gai zaretela. Bai noski ustete barrutikan batez ere jendeak agian gauza desberdinak esan zitezke esan altzituen, baina nik uste gu barrutikan oso argi genekala, guk gure gauzak ondo inda, ondo joan daitezkela gauzak, eta gaurkoan ere erakutsi dugu, berdintza egula zein talde daukagun aurrean, guk partidua lehiatuko egula. Eta gaurkoa ikusita, itzulerakoari begira nunean daiteke gakoa, Amaiur, zein izan daitezke hor gakoak. Bueno, nik uste argi eduki behar degula ze partidu jolastu nahi egun, eta argi eduki behar dugu aukerak sortzean dagoela gakoa, batez ere aukera horietako bat, bat baino gehiago basartzeko, eta gero defentsan, beraiek ere argi ikusi erakutsi dute azkenean oso gutxirekin sortzen dutela aukera garbi bat. Orduan defentsiboki ondo eutxi eta goian dauzkagunak basartu.
Vale, procedemos a las preguntas en castellano. Las dos jugadoras están disponibles. Decís a quién va dirigida la pregunta y realizáis la pregunta. Chema. Caso Mayor, nosotros íbamos un poquito a ciegas con el Bayern. Evidentemente sí te basas un poquito en nombre, en prestigio, en resultados, pero no sabemos muy bien qué es lo que nos íbamos a encontrar hoy. ¿Te ha sorprendido algo la forma en que ha transcurrido el partido? No, creo que se venía diciendo, ¿no?, que el Bayern es un gran equipo y así lo ha demostrado, pero creo que también nosotras desde dentro tenemos muy claro lo que somos, el camino que estamos recorriendo para seguir construyendo cosas, y creo que en partidos como hoy se demuestra que, como bien he dicho antes, pues ponga quien se nos ponga adelante, pues vamos a competir los partidos porque somos la Real y estamos muy, muy convencidas de ello. Ana, faltaba por saber, como le preguntaba Chema a Mayur, ¿en qué punto estabais? Una vez que ya lo habéis visto hoy con 0-1, imagino que el partido de vuelta aún tiene que ir convencida de que es difícil, sí, pero se puede remontar, ¿no? Imagino que la lectura del partido de hoy tiene que ser esa. Sí, bueno, en un principio parecía que el Bayern era muy superior, ¿no?, en un a priori. Pero creo que hemos demostrado que estamos cerca de poder conseguir esta eliminatoria. Vamos a Múnich con todas las posibilidades, con el partido abierto, con muchísimas ganas de ir a competirles el partido. Y bueno, con la personalidad que hemos demostrado, creo que podemos conseguirlo y bueno, que iremos ahí a por todas para ello. Cualquiera de las dos, haberlo dejado abierto, abierto, el no haber conseguido empatar, teniendo en cuenta que la segunda parte, sobre todo, habéis sido, sobre todo el minuto 10 hasta el final, muy superiores, al final, casi, no sé, deja un sabor amargo, ¿no? Como decir, habéis estado muy cerca de algo mejor que esto, que no es malo, pero podría ser mejor. Sí, bueno, está claro que podíamos haber culminado marcando y empatando el partido, incluso, bueno, quién sabe, ganando el partido, pero creo que estamos muy satisfechas con todo lo que hemos hecho, no solamente el haber encajado solo un gol, sino creo que hemos hecho un buen partido, hemos mejorado en muchísimas cosas, hemos salido con las ideas muy claras y no hemos cambiado el planteamiento, hemos tenido, como te he dicho, muchísima personalidad y creo que allí tenemos todas las posibilidades para poder llevarnos la eliminatoria. A Mayur, los minutos que ha estado el terreno de juego has revolucionado un poco el partido, has aprovechado un poquito también del cansancio de la defensa rival y en esa ocasión del 89, que la has visto dentro como todos, ¿qué pasa? A mí también me hubiese gustado verla dentro. No, bueno, al final son situaciones de juego que pasan en cuestión de segundos, que bueno, en esa pues he acomodado el cuerpo demasiado hacia arriba, que luego encima ha visto en el video marcador, pero bueno, son, como te digo, situaciones de juego que este juego es, parte de ellos son los fallos y bueno, me quedo con las ocasiones que le hemos creado a un Bayern de Múnich, con el partido que hemos hecho y con el partido que podemos hacer allí. 11.400 espectadores había un martes a las 7 de la tarde viéndoos jugar un partido de Champions histórico porque era el primero que se jugaba la sección femenina. No sé, ¿qué siente cuando lean este dato, Ana? Pues bueno, un orgullo, ¿no? Tenemos una afición espectacular, creo que se han portado increíble. Lo decía a Iris cuando estábamos dando la vuelta de agradecimiento, creo que nos han venido súper, súper bien. Cuando se les escucha cantar y gritar animándote, creo que te dan un plus y aunque las piernas no te vayan, gracias a ellos te esfuerzas hasta dar tu máximo. Y creo que nos han llevado en volandas, aunque no hayamos conseguido empatar el partido. Son una afición increíble y desde aquí pues darles las gracias porque así lo merecen. Mayor, viendo el partido de hoy, en la vuelta y en Múnich, ¿qué hay que cambiar o qué hay que mejorar para, por qué no, remontar y volveros encantadas de la vida a Donosti? Te diría que, bueno, siempre obviamente hay
cosas que mejorar y en eso vamos a estar mediante, bueno, pues en el análisis postpartido y demás. Pero es verdad que yo creo que no tenemos que cambiar muchas cosas. Creo que tenemos que seguir en la misma línea, como ha comentado Ana. Creo que hemos tenido mucha personalidad contra un equipo muy grande. Era nuestro primer partido en Champions. Bueno, había muchos ingredientes que quizás pues en otro momento cambias el sistema, cambias de juego y no ha sido el caso. Creo que hemos sido nosotras como lo fuimos el año pasado, con nuestra identidad, con nuestra manera de jugar y creo que tenemos que seguir la misma línea y ese tiene que ser el camino, seguir construyendo para intentar generar todas las ocasiones posibles y por supuesto que en defensa pues tenerlas bien amarradas. Mayor, decíais que era importante, lo decía también incluso Natalia antes del partido, este encuentro para testaros, ¿no? Para probaros, es decir, dónde realmente está la Real Sociedad midiéndose contra un rival como el Bayern. A pesar de la derrota, ¿tenéis la sensación de que ahora estáis más cerca quizás de lo que pensabais antes del partido de poder estar en la fase de grupos? Creo que nosotras, la confianza es plena. Y así lo hemos demostrado, ¿no? Creo que ante un rival así, jugando de la manera en la que jugamos, pues no lo haríamos si no confiásemos en nosotras. Creo que hemos hecho un buen partido y que vamos a ir allí con la confianza plena de poder entrar a fase de grupos, ¿por qué no? Vale, va. Es que ricasco, damos por finalizada la rueda de prensa. Es que ricasco de torta a ti. Es que ricasco.